Madre, ¿qué pasa, Rana? Kruksakrasit mihi lux, non dracosit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vala. Cuando el maligno ataca, los cristianos nos preparamos para la batalla. El seminarista Moisés Izquierdo nos presenta Líbranos del Mal, donde pondremos en práctica herramientas fundamentales contra el enemigo. Y bendiciones, queridos hermanos. Les habla el seminarista Moisés Izquierdo. Hago invitación al programa Líbranos del Mal, con un contenido argumentativo y reflexivo ante la existencia del maligno en nuestras vidas. El maligno tratará de confundirlos astutamente, haciéndoles creer que defendiendo la verdad están faltando a la caridad. Padre, Gabriel, amor. No, pierda. Estás escuchando Líbranos del Mal con el seminarista Moisés Izquierdo. Líbranos del Mal. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador, desde Centro Mérida, Venezuela. Somos La Voz del Sembrador, una evangelización hecha radio. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Buenas noches. Realmente continuamos con esta programación titulada Líbranos del Mal. Teniendo en cuenta, pues, que desde aquí del Seminario San Buenaventura de Mérida tenemos la cortesía de realmente acompañarnos a todos ustedes desde la cabina aquí del La Voz del Sembrador de nuestro Seminario de Mérida. Agradeciendo, pues, los créditos y la presidencia de Monseñor Elisandro Emilio Terán Bermúdez, Arzobispo Metropolitano de Mérida, la Dirección General del Presbítero Julio León, rector de nuestro seminario, coordinación radial del hermano Manuel Parra, operador de turno nuestro hermano Luis Díaz, locutor mi persona Moisés Izquierdo, hermano invitado mi hermano seminarista Eduardo Ruiz. E igualmente hacemos mención a que nos sigan en nuestras cuentas oficiales en Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, en Instagram, @ Seminario de Mérida, YouTube, La Voz del Sembrador. E igualmente enviamos un cordial saludo a nuestras emisoras
amiga y sufragánea de aquí, de nuestra Voz del Sembrador, como lo es Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucani y Buena Nueva Estéreo 100.6.3 FM en San Fernando de Apure. Estás escuchando Líbranos del Mal con el seminarista Moisés Izquierdo. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Y como siempre, queridos hermanos, poniéndonos entre las manos del Señor y de María Santísima, iniciamos esta programación con una oración. San Miguel Arcángel, ángel glorioso de luz que custodias las puertas sagradas del cielo, que pesas con tu balanza la justicia, que partes con tu espada las tinieblas, préstame los poderes que tú posees para defenderme en la vida de los espíritus malignos y de los enemigos que mal quieran contra mí, contra mi casa o contra mis seres queridos. Yo te invoco, amado Miguel, para que alejes de mi hogar y mi persona todo mal, peligro y cosa negativa, y apartes de nosotros toda tentación maligna. Protégenos, San Miguel Arcángel, de toda violencia exterior, de toda injusticia, de todo abuso de poder, de toda traición. Defiéndenos de todo aquel que por envidia, odio, maldad o egoísmo quiera destruir la felicidad de nuestro hogar. Yo te agradezco, Miguel, ángel custodio, mi amado arcángel poderoso. Te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad de tantos siglos. Y te pido sigas vigilando nuestras vidas para que nada ni nadie pueda dañarnos. Líbranos de toda hechicería, maldición o brujería. Corta toda magia y negatividad. Danos fuerza, valor y coraje para salir victoriosos en la lucha diaria contra cualquier enemigo del cuerpo y alma. Envía tus santos ángeles de protección para que nos envuelvan y resguarden a todos los que formamos parte de este hogar, y alcánzanos mediante tu intercesión. San Miguel delante, San Miguel atrás, San Miguel a mi derecha, San Miguel a mi izquierda, San Miguel abajo, San Miguel arriba, San Miguel dentro de mí y mi familia. Amado Miguel, ven a nosotros con tu espada poderosa llena de luz y custódianos, defiéndenos, protégenos, aquí y ahora y para siempre. Glorioso Príncipe San Miguel, haz que nuestra voluntad, secundada por tu gracia, produzca todos los días obras dignas de la eterna felicidad. Y otórganos todo lo necesario para cumplir y hacer cumplir la ley del amado. Que así sea. Estás escuchando Líbranos del Mal con el seminarista Moisés Izquierdo. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Así es, queridos hermanos, y después de conectarnos con el Señor a través de esta oración y la mano de María Santísima, nos preparamos realmente para entrar en contenido, pero ante todo debemos agradecer esta laboriosa misión de nuestra Voz del Sembrador, esta gran emisora que funciona aquí en nuestro seminario San Buenaventura de Mérida,
Igualmente agradecer a todos ustedes que se conectan a través de esta radio y de nuestra web, agradeciendo pues la asistencia, agradeciendo pues ese corazón abierto para conectarnos a reflexionar con estos temas tan analíticos y reflexivos respecto a la existencia del mal. Y hacemos una pausa realmente para conectarnos desde nuestro seminario. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. La Voz del Sembrador. Regresamos, queridos hermanos, con esta programación titulada Líbranos del Mal, una de las programaciones más esperadas aquí en nuestra emisora para compartir estos temas referente al maligno, a la influencia de Satanás y de todos los demonios que andan dispersos por el mundo en busca de nuestra perdición. Hoy comparto aquí esta programación con mi hermano seminarista Eduardo Ruiz. Hermano, ¿cómo te sientes hoy en esta noche y compartiendo este tema tan importante como es la existencia del maligno en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios? Muy bien, y bendecido por el Señor, y gracias por la invitación, Moisés. Y de verdad que de mucho agrado, ya que estos temas pues son muy controversiales y también nos enriquece a nosotros que estamos en este camino de formación. Y es bueno también el saber cómo actúa el demonio. Así es, querido hermano, realmente es un tema que nos impacta mucho a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque muy poco es tocado, ¿no?, por lo que es la sociedad realmente, pero sí es un tema de planteamiento, de cuestionamiento. Realmente nos importa lo que es saber acerca de la existencia del mal, porque realmente es algo que es cotidiano en nuestras vidas, siempre está allí para alejarnos un poco de Dios a través de la tentación y del pecado. Y bueno, para caer en contenido respecto a esta programación del día de hoy, cabe resaltar que la programación, el título titulado es Confesiones de Satanás durante los exorcismos del padre Pellegrino Ernesti. Y realmente cabe mencionar también que es un diálogo de dicho sacerdote exorcista con el mismo Satanás. Este diálogo pues es realmente tomado del libro de Catechesis de Satanás. Recoge la compilación que el padre Marcelo Pellegrino Ernesti realizó sobre las palabras dichas por el mismo demonio por boca de los posesos durante exorcismo, cuando se les ordenó en el nombre de Jesús que confesara todo lo más que le agradaba y le desagrada de cada uno de nosotros, los cristianos. Desde Centro Mérida, Venezuela, somos la voz del Sembrador, una evangelización hecha radio. Y antes de empezar a realmente expresar el diálogo en el exorcismo presenciado por el padre Marcelo Pellegrino Ernesti, se ha de expresar pues una pequeña biografía de dicho sacerdote exorcista de la Santa Iglesia Católica. El padre Marcelo Pellegrino Ernesti nació en 1925 en Venecia y muerto en 1994. Fue un monje y sacerdote benedictino de la abadía de San Giorgio Maggiore de Venecia, uno de los exorcistas más famosos que ha trabajado en la zona de Venecia, al igual que el padre Gabriel Amor en Italia. También tuvo su merecida fama como estudioso de música, como exégeta, como teólogo, como científico, como inapreciable predicador de retiros y consejero espiritual.
En su libro Cates y Satana, edición Signo Milano 2009, abreviada, la edición original es del año 1993, de donde se ha tocado este tema respecto al testimonio que él deja implantado aquí en este diálogo. Por tanto, estas palabras que ahora difundimos, o difundiremos en breve momento, han sido dichas por el mismo demonio, por boca de los posesos durante los exorcismos, cuando se les ordenó en el nombre de Jesús que confesara. Las palabras de los demonios fueron registradas en grabadoras por los colaboradores del padre Ernestine. Además, el valor y la veracidad de este documento está corroborado por los testigos que estuvieron presentes en dichos exorcismos y confirman estos testimonios. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Por tanto, estas palabras que ahora difundimos han sido dichas por el mismo demonio, por boca de los posesos, durante los exorcismos, cuando se les ordenó en el nombre de Jesús que confesaran. Y resumiendo realmente una de las palabras que le desagrada al enemigo, que le desagrada al enemigo actualmente de nosotros como cristianos y de los actos que hacemos como Iglesia Católica y Cristiana, es la confesión, donde Cristo lava nuestras almas con su sangre preciosa. La otra es la Eucaristía, que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Jesús. La adoración eucarística, donde continuamos la unión con Jesús, el amor a María y el rezo del Santo Rosario, las apariciones de la Virgen que nos llevan a la conversión, la obediencia al Papa, representante de Jesús en la tierra, y la oración de las almas contemplativas. Llamo ahorita una pausa. Ahí le voy a escuchar. Damos otra pausa realmente para tener un espacio de esparcimiento escuchando pues uno de los cantos apropiados para conectarnos con este tema y así empezar con nuestro testimonio. En La Voz del Sembrador. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza, pero atormentados cada día por el enemigo, por el perverso, por el adversario. Lo que desagrada más al demonio, según las confesiones al padre Pellegrini, son la confesión. ¡Qué estúpido invento! ¡Cuánto daño me hace sufrir aquella sangre de vuestro falso Dios! La sangre de Cristo que se derrama en la confesión para limpiar de los pecados. ¡Cómo me aplasta! ¡Cómo me destruye! Lava vuestras almas y me hace escapar. ¡Ay, esta sangre es mi dolor más atroz! Pero he encontrado sacerdotes que no creen más en la confesión, al igual que aquellos fieles que se alejan de ella, y mandan a los cristianos también a recibir al falso Dios. Pero bien, 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 ¡cuántos sacrilegios hago cometer! Cruza crasi pique luz, non draco si pique dus, va de dentro Satana,
no puoi suade mi chi vada, sottava quelli mas, e se venne da bimba. Estamos en vivo, en La Voz del Sembrador. Otras de las cosas que más le desagrada al demonio es la comunión. Esa comida donde se come y se bebe la sangre del crucificado que yo he matado. Aquí me encuentro desarmado, no tengo fuerzas para luchar. Los que se alimentan de esta carne y beben de esta sangre se hacen fortísimos contra mí. Se hacen invencibles a mis astutas seducciones y tentaciones. Parecen diferentes a los otros, ya que poseen una luz especial por la que me rechazan rápidamente y se alejan de mí y me rechazan como a un perro. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Pero yo los persigo ferozmente y muchos van a comer la hostia con pecado. ¡Qué alegría para mí! Acompáñanos en nuestra programación las 24 horas al día desde el seminario San Buenaventura. Sigamos cultivando la palabra de Dios. La señal que evangeliza tus sentidos. Otra de las cosas que más le da de dolor de cabeza al demonio es la adoración al Santísimo. ¿Adorar a un pedazo de pan? ¿Cuántos insensatos pierden horas y horas, día y noche de rodillas, adorando un pedazo de pan, escondido en una caja sobre el altar del falso Dios? Y realmente cuánta rabia me dan estas personas, y así destruyen todas las almas, obras que hago haciendo cometer incontables sacrilegios a los cristianos, a los sacerdotes, a las religiosas y a los obispos. Sí, cuántos sacrilegios. Y son una insensante victoria mía, pero cuánta rabia me dan estas adoraciones irracionales sin sentido. Santo Rosario. Odio el rosario, ese cacharro devastador y podrido de aquella mujer, la que le dicen Virgen María. El rosario es para mí como un martillo que me destroza y me corta la cabeza. ¡Ay de mí, Dios mío! ¡Pero qué dolor! Es la invención de los falsos cristianos que no me obedecen y siguen a esa mujer. Son unos falsos, falsos. En vez de escucharme a mí que reino en todo el mundo, estos falsos cristianos se van a rezarle a esa mujer, mi primera enemiga,
con ese cacharro, el rosario. ¡Oh, cuánto mal me hacen aquellos falsos cristianos! Queridos hermanos, ya hemos visto un poco realmente, escuchado un poco realmente del diálogo de las posiciones que presenció el padre exorcista. Vamos a un pequeño receso, un pequeño corte para continuar con nuestra programación. Presidencia de Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, Arzobispo Metropolitano de nuestra Arquidiócesis de Mérida, Dirección General del Presbítero Julio León, Rector de nuestro Seminario, Coordinación Radial del Seminarista Manuel Parra, Operador en los Controles de Turno, nuestro hermano Seminarista Luis Díaz, Locutor y persona Moisés Izquierdo, y mi hermano invitado, el Seminarista Eduardo Ruiz. También invitamos a que se conecten en nuestras redes sociales y nos sigan a través de La Voz del Sembrador, específicamente en la cuenta de Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, Instagram, arroba Seminario de Mérida, YouTube, La Voz del Sembrador, emisoras realmente sufragáneas y cercanas a nuestra emisora. Enviamos un cordial saludo a Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní y Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Quedan 8 minutos. Este es el último. Se puede decir a la feria. Y continuamos pues con el diálogo del padre exorcista con el mismo demonio a través de la posesa. Las apariciones de María. El más grande de este tiempo son las continuas apariciones de esa mujer en todo el mundo. En todas las naciones se aparece y me persigue, quitándome de mis manos numerosas almas, millares y millares, por oír sus falsos mensajes. Por suerte, me defienden aquellos que no creen en aquella innoble señora. No creen, y así atraen el caos. Bravo, bravo por esos falsos profetas míos de la herejía. Cruza casi pique luz. No trago siete que dos, va de vento Satana. No puede suave mi que va dar, su mala cuelima. El Papa. Lo que mayormente me destruye es la obediencia de asnos que algunos tienen hacia aquel hombre vestido de blanco. El Papa, que manda en nombre de vuestro Salvador y Redentor. ¡Qué burros son! ¡Qué ovejas! ¡Qué poco inteligente! Obedecer a un hombre que ama a aquella mujer, esa Virgen María, que me persigue desde siempre. ¡Qué vergüenza! Esto destroza mi reino. Pero yo he suscitado cientos de sacerdotes, hermanos y fieles que le hacen la guerra a ese Papa. Guerra sin fronteras a ese payaso blanco. Soy yo el que venceré. Yo venceré. Lo haré morir, asesinar. Le daré una muerte espantosa. Es muy odioso para mis seguidores, ese Papa.
Francisco, que ama tanto a esa señora, con esa propaganda que hace del rosario y la innoble señora como su oración preferida. ¡Qué cobarde enviando niños a rezar el rosario! ¡Qué asno! ¡Me aplasta! ¡Me destruye! ¡Oh, me destruye! Las monjas contemplativas de clausura. Me preocupan mucho aquellas siervas con la cabeza cubierta, que abandonan todo y a todos para recluirse dentro de cuatro muros y sacrificar todo lo que es bueno y bello por aquel Dios a quien solo yo he vencido día y noche. Ellas se mortifican, no duermen lo suficiente, con vigilias y ayunos inconscientes e inconscientes, no duermen lo suficiente. No comen según la necesidad de aquel apetito y el cuerpo que reclama el alimento necesario. No hablan libremente siempre y en todas partes, son tan silenciosas. Son de caras serias, llenas de tristeza, la más inhumana, y rezan y rezan y cantan y cantan. ¿Y por qué hacen todo este sacrificio? ¿Por qué motivos particulares? ¿Por qué fin? ¿Con qué resultados? La gran mayoría de ellas, por fortuna, son personas poco a casi nada inteligentes, obtusas de mente, abúllicas de voluntad, que se dejaron arrastrar por algún sacerdote descontento. Pobres mujeres, tontas que no saben ni conocen el verdadero placer del sexo, con todo el placer de los hombres. Sin embargo, las hago caer en tentación, privada de todo fervor, estéril, arrojándolas al extremo. Realmente las persigo y les doy miedo terrible. Son mis enemigos más terribles y aguerridos. Me quitan de las manos tantas almas de hombres y mujeres. Odio a esos sacerdotes. ¡Qué enemigos tan terribles! Cuando me comienzan a rezar por la conversión de un alma, para arrancármela, no se avergüencen e insisten una y otra vez. Son tenaces y obstinados. Pero cuando no son suficientes las largas extenuantes oraciones a su falso Dios, al crucificado, de quien me declaran sin vergüenza sus esposos, entonces comienzan a hacer extenuantes penitencias de todo género. ¿Qué enemigos tengo? ¿Qué soldados de primer asalto? He intentado tantas veces de disminuir las vocaciones a tan estúpida vida, pero ¡qué desgracia! Todavía no encuentro éxito. Son demasiadas todavía las mujerzuelas estúpidas y tontas que viven así, aunque muchas veces ingresan profesionales con títulos académicos. Estúpidas, realmente estúpidas, que no sirven para nada. Ahorita habla
exorcistas. Desgraciados. Pero mis verdaderos perseguidores, los más acérrimos y feroces, son aquellos que se llaman exorcistas. ¡Qué horribles personajes! ¡Qué desgracia! ¡Los odio! Ojalá no existieran en el mundo. Por fortuna todavía son pocos, poquísimos, porque yo persuado a aquellos que los nombren, y estos me creen y me obedecen, si bien contra el mandato de su Dios crucificado que les dijo claramente, expulsar a los demonios en mi nombre. ¡Qué bufones que son! Los que sucede es que estos obispos me tienen tanto, tantísimo miedo. A ellos yo los poseo bajo una forma delicada, delicadísima, de modo que no sea tan de cuenta. Y sin embargo, les impulso a que impidan hacer exorcismo contra mí y que no permitan que se nombren exorcistas. ¿Qué enemigos feroces tengo? Muchas veces he tenido éxito en mis venganzas y los he castigado. A ellos, a los exorcistas, a veces con bofetadas, otras con bastonazos, o bien los he atacado produciéndoles innumerables y variadas enfermedades, con frecuencia muy graves, pero por desgracia no ceden, no se detienen realmente, y cuando se acercan a mí, presa debo escaparme, pronto o tarde debo huir. Esas oraciones me dicen siempre en el nombre de su Dios o de esa señora madre del crucificado. ¡Qué dolor terrible siento y qué tortura son para mí! Queridos hermanos, excelente testimonio de nuestro Padre, realmente ha sido grande testimonio, realmente podemos ver la presencia del Señor Todopoderoso y de María Santísima, que hace dialogar al mismísimo demonio, al mismísimo enemigo, al mismísimo diablo conocido por nosotros, con este sacerdote exorcista. Hemos notado realmente la rabia, hemos notado realmente la inconsolación de este enemigo que nos persigue día y noche. Y bueno, para seguir con nuestra programación, vamos a dar una breve pausa y realmente contemplemos este canto que nos transmite y nos agrada para poder continuar con este tema tan importante. Más le agrada al demonio. Las faltas de las mujeres. Mediante las faldas bien cortas, yo consigo enlazar a hombres y mujeres con los que lleno mi reino. Realmente prefiero que se condenen en sus deseos. Pero qué contento, qué gozo, qué alegría que todos caigan en la misma tentación. La televisión. La televisión, la televisión es mi aparato. Yo lo he inventado para destruir a cada una de las almas y a la familia. La separo, la desgrego con mis programas de modo sutilísimo y penetrante. La televisión es el centro de la atracción mediante el cual me apropio de tantas personas, hermanos y hermanas, religiosos y religiosas, especialmente las horas de la madrugada.
Para conseguir luego que dejen de orar. En un momento aparezco ante todo el mundo y aparezco en páginas ocultas y me escuchan y me ven todos y así ayuda perfectamente a tanto a mí, mis fieles siervos, los magos, las brujas con los que tiran las cartas, las taroristas, los que leen las manos, los astrólogos, la pornografía. Las discotecas. Qué bellas son las discotecas. Son mis palacios de oro, hacia donde atraigo a las mejores esperanzas de la sociedad y a quienes van los hagos míos, destruyendo sus almas y sus cuerpos. A cuántos miles y miles atrapo aquí con el alcohol, la droga y el sexo. Oh, qué constante cosecha hago aquí. En estos lugares he conseguido tantos políticos que son fieles siervos y consagrados. Yo soy el verdadero rey del mundo y vuestro Dios a quien yo he crucificado. El divorcio. Los divorcios y separaciones de los esposos han sido inventados por mí. Reivindico la propiedad. Ha sido uno de mis más inteligentes descubrimientos. Y mientras distraigo a la familia, destruyo a la sociedad, donde soy adorado como verdadero rey del mundo. El sexo, el sexo. No escuchen a aquel hombre colgado en una cruz que no les dará nada. Solo yo les doy el verdadero placer, sexo libre. Mi reino se basa sobre todo en la libertad total del placer sexual con el cual reino en la tierra. El aborto y la muerte de los inocentes. ¡Hurra! ¡Hurra! Ha sido un milagro más bello. ¿Y qué más feliz me ha hecho? Matar a los inocentes en vez de los culpables. De los homicidios que los mata la mafia. Destruyó así la humanidad y a los adoradores de vuestro falso Dios. Yo antes de nacer. ¡Hurra! La droga. Este es el alimento más sustancioso que hago comer a los jóvenes para hacerlos locos. De esta manera hago lo que quiero con ellos. Ladrones, asesinos, lujuriosos, feroces como yo. Dominadores del mundo y mis ministros. Los sacerdotes que niegan la existencia del demonio. Pero sobre todo me alegra y me llenan de placer aquellos eclesiásticos que niegan mi existencia y mis obras en el mundo. Son tantos. ¡Oh, qué gozo! ¡Qué gozo inmenso es para mí! Porque de esta manera yo trabajo tranquilo y seguro. Hoy en día son incluso los mismos quienes no creen en mi existencia. Los mismos quienes no creen en mi existencia. Quienes no creen en mi existencia. Bravo. Para ellos, bravísimo. Para ellos, bravísimo. Para todos ellos. Porque al obrar así, todos ustedes se hacen mis fidelísimos esclavos. Y yo hago con ustedes lo que se me da la gana. Las sectas. Tengo una particularísima predilección, que son las tantísimas sectas que continuamente estoy creando y difundiendo en todo el mundo. Son los medios más inmediatos
a través de los cuales les quito la fe en vuestro falso Dios crucificado. Creo así una Babel en la fe, una Babel en la fe. Vuestro sacerdote blanco, el Papa Francisco, el Papa Francisco, realmente me tiene miedo. Tiene miedo que le quite el trono, ya bastante. Pero yo ya he ganado, yo he introducido la Babel en la fe, tanto en los sencillos como en los instruidos, incluso los estudiosos. Mis sectas son cada vez más invisibles. Mis sectas, masonería paga muy bien a todos mis perseguidores. Yo seré siempre el vencedor. Y la Babel, la fe será mi especial victoria. Los teólogos. Y esos. Yo también tengo teólogos. Con sus doctrinas yo les he inspirado. Esto sí que constituye mi punta de diamante. Y yo los quiero controlar a muchos. A muchos aquí en la tierra. Y al final, quiero la perdición de todos. La perdición de todos. Ata hacienda misericordia en compatibus nostris, et memorari testamenti sui sancti. Y volviendo, queridos hermanos, a nuestra programación, líbranos del mal. Qué impactante testimonio, qué impactante testimonio narrado a través en las narraciones y libros cantados por el mismo sacerdote exorcista, que realmente nos ha facilitado este material tan importante para contemplar, analizar de forma reflexiva la existencia del maligno en nuestras vidas. Hemos visto tantas cosas que realmente al demonio le agradan y le desagradan, pero para nosotros hoy en día que hemos escuchado esta narración, es importante creer en un Dios que todo lo puede, sabiendo pues que hay un león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Y así concluye, queridos hermanos, esta programación, agradeciendo el acompañamiento de nuestro hermano seminarista Eduardo Ruiz. Hermano, ¿cómo te has sentido en esta programación? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cuáles son tus comentarios? De forma mínima para poder culminar con nuestro programa. Me quedo primero satisfecho, sorprendido de cómo actúa el demonio, que aprender de qué es lo que más le agrada y lo que más le desagrada. Y de verdad que felicito pues la labor, ya me imagino que debe estar gozando en el cielo este monje benedictino, porque nos dejó un testimonio de oro para todos nosotros como futuros sacerdotes y también para todos aquellos que nos están escuchando. Y agradeciendo pues, queridos hermanos, la presidencia de Monseñor Lisandro Terán, arzobispo metropolitano de Mérida, dirección general del presbítero Julio León, rector de nuestro seminario San Buenaventura, coordinación radial del seminarista Manuel Parra, operador en los controles del seminarista Luis Díaz, locutor, mi persona Moisés Izquierdo, presidente de este programa Líbranos del Mal, y mi acompañante seminarista Eduardo Ruiz. Igualmente, continuamos invitándolos a que se conecten a nuestras redes sociales como el Facebook, Seminario Arquidiócesano San Buenaventura de Mérida, Instagram, @ Seminario de Mérida, YouTube, La Voz del Sembrador, emisoras subrayadas y amigas de nuestra emisora La Voz del Sembrador, como lo es Comunión 93.fm en Buenanueva, Comunión 97.5fm en El Vigía, Sigma 101.7fm en Tucaní, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure. Y de una manera reflexiva, analítica y en conexión con Dios, culminamos con nuestra programación. Gracias a todos ustedes que se han conectado a través de las redes sociales. Agradecemos realmente a todos ustedes que nos oyen a través de esta emisora amiga, esta emisora que evangeliza sus sentidos, esta emisora que realmente les acompaña con tantos contenidos importantes para nuestra formación como cristianos. Bye, bye. Y no olviden que orando a Dios y rezando a María Santísima podemos combatir al mismo enemigo. Sí, por...
esperanza.